Sí, te ilusiona porque además, como tú dices, ¿no? Un premio que lo ha elegido la gente, lo ha elegido la afición, entonces pues bueno, te llena de orgullo que la afición se acuerde de ti y te vote para que tú ganes este premio. Y yo quería pues, bueno, darles las gracias por este reconocimiento y también a Mau, por supuesto. Sí, octubre fue un gran mes, además de un buen juego que tuvimos colectivamente, tanto individualmente, pues bueno, acompañar los resultados, que siempre es importante a la hora de se encarece más tu nivel y tu participación. Entonces, pues bueno, acompañado todo un poco y ahora en este nuevo mes esperemos que sea igual y igual de resultados, que es lo más importante. No, estos dos partidos no tienen que por qué cambiar la idea del estilo de juego o la mentalidad de los jugadores. En Eibar fue una lástima, ¿no? Esos 10 minutos al final que nos despistamos un poquito. Teníamos el partido ahí cerquita. Es cierto que nos faltó dar 3-4 pases para aumentar la posesión y a partir de ahí tirar una contra o hacer una jugada bien elaborada. Y luego, pues bueno, ahora el domingo tenemos un partido en casa con nuestra gente, que seguramente pues, nos dará su apoyo y para irnos contentos al parón y para volver a meternos ahí arriba, que bueno, yo creo que estamos en una situación privilegiada. Está claro que no hay que dejarlos que ellos se motiven, hay que salir del primer minuto a por ellos, porque ellos están en una situación un poco rara, entonces pues bueno, hay que salir a por ellos, no dejarles como ya he dicho, que se motiven en ningún momento, que lleguen a nuestro área y someterles durante todo el partido, porque ellos están con dudas, no sabemos cómo van a venir, el entrenador pues bueno, está un poco cuestionado, entonces eso deja un poco, no sabemos el equipo que va a escoger para venir al Madrigal, entonces pues bueno, nos tenemos que aprovechar de eso y salir a por todas desde el primer minuto para que ellos no se crezcan. Sí, sueño y también muchísima ilusión de poder estar algún día con los mejores de España. Trabajo para ello, yo creo que estoy en un club que es muy importante para mí, que estoy creciendo cada año aquí y que bueno, estoy trabajando para ello y seguramente pues, con mucho trabajo, pues a ver si llega alguna vez ese sueño que lo afrontaría con mucha ilusión y sabiendo que me he esforzado mucho y he trabajado mucho.